La constitución de Pinochet se resiste a emprender el viaje para encontrarse con su creador, un hecho innegable que sin duda desembocará en numerosas lecturas sociales y políticas, pero muchas de ellas, en gran parte, engañosas o secundarias. Para empezar, creer que el legado o la figura del dictador chileno ocuparon un lugar importante en la mente de sus compatriotas a la hora de votar en la jornada de ayer. Pero vamos por partes. 6 de cada 10 chilenos rechazaron la propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional durante un año de actividad. Tradicionalmente se considera que una nueva Carta Magna debe rondar el 60% de apoyo para que se pueda hablar de un relativo consenso en la sociedad, por lo que en este caso, hablar de un rechazo contundente no tiene nada de exagerado, objetivamente hablando. Una contundencia que puede resultar bastante desconcertante si comparamos estos números con los de hace algo más de un año y medio, cuando el 80% de los votantes aprobaron que se redactara un nuevo texto constitucional que mandara al olvido al que se instauró en el país durante la dictadura de Pinochet hace 41 años. Es decir, casi 8 de cada 10 votantes chilenos exigieron que se elaborara una nueva constitución en 2020 y menos de 2 años después, aproximadamente 6 de cada 10 chilenos rechazaron el texto propuesto. Parece desconcertante, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que a la hora de comparar los resultados, nada casualmente, en 2020 decidimos hablar de votantes chilenos y en 2022 de chilenos, a secas. Ahí les va una pequeña pista de un factor clave que, por lo que hemos leído hasta ahora, muchos grandes medios están dejando pasar. La mayoría de analistas se centran en que el resultado hay que entenderlo como un plebiscito a la gestión de Boric en la presidencia, como una forma de rechazo a la situación económica que atraviesa Chile, como una crítica a la labor de la Convención Constitucional, como producto de la manipulación mediática o en redes, como consecuencia de algunos contenidos muy polémicos y polarizadores en el texto, o como una mezcla de todos ellos. Sin embargo, sin negar el peso relativo de cada uno de esos aspectos, hay otros elementos claves a tener en cuenta. Y uno de ellos es meramente electoral, es decir, numérico. Y es que en 2020 el voto para definir si la población chilena deseaba una nueva constitución fue voluntario, mientras que en 2022 se definió que acudir a las urnas sería obligatorio. Así, hace 2 años apenas, 1 de cada 2 chilenos votaron sobre la redacción de un nuevo texto constitucional, pero a la hora de refrendar esa nueva Carta Magna, lo hicieron casi 9 de cada 10. Y una mayor participación no tiene nada de negativo en principio, al contrario, pero tiene sus consecuencias, sobre todo cuando es obligatoria. Porque si bien es cierto que el fervor de quienes votaron apruebo perdió algo de fuerza desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2022, no podríamos decir que fuera una pérdida dantesca o inasumible. En estos casi 2 años se dejaron en el camino un 20% de sus votantes. No es poco, pero tampoco una cifra inconmensurable electoralmente hablando. Pero analicemos cómo creció la opción contraria en ese mismo periodo. Y lo cierto es que la votación del rechazo pegó un salto que sí podemos calificar de inconmensurable políticamente hablando. En este casi par de años, multiplicó sus votantes por prácticamente 5 veces. 5. Poco menos de 1,5 millones a casi 8 millones de votos. Es decir, parte de quienes exigieron en las urnas una nueva constitución en 2020 se sintieron decepcionados con el texto propuesto o con la labor de la convención durante la elaboración. Pero la clave del resultado de ayer está en que al apenas 1,5 millones de chilenos que rechazaron la idea de redactar una nueva Carta Magna hace 2 años, ahora se sumaron millones y millones de chilenos que en aquella ocasión se quedaron en casa porque el voto no era obligatorio. Entonces, no hablamos de millones de chilenos decepcionados con el proceso que ellos mismos apoyaron activamente en 2020, sino de otros millones de chilenos distintos a aquellos, en su mayoría políticamente ajenos al proceso constitucional, en principio ni a favor ni en contra, a los que el nuevo texto no convenció. Y ese es el gran desafío que enfrentará el proceso constituyente a partir de ahora. Porque no hay nada de malo en tratar de incluir la mayoría de preocupaciones que existen en la sociedad en una propuesta de constitución. Pero de poco sirve cuando la mayoría siente que sus preocupaciones quedaron relegadas a un segundo plano o por fuera. Y este desafío tiene mucho más que ver con el futuro de Chile que con su pasado. En 2020 quedó claro que los defensores de la vieja constitución representan a menos del 10% del total de los chilenos y los resultados de ayer no cambian esa realidad en absoluto. Pero Chile necesitó mucho tiempo y mucho esfuerzo para comenzar a enterrar su pasado, de modo que alumbrar su futuro, sea el que sea, difícilmente será ni mucho más rápido ni mucho más sencillo.